Y en total calma se desarrolló la marcha de docentes que recorrió varias calles de la ciudad de Bucaramanga. Un poco más de 15.000 maestros del departamento se declararon en un paro de 48 horas para exigirle al gobierno nacional más recursos para la educación en todo el territorio nacional. Según algunos voceros, el Sindicato de Educadores de Santander se analizará con directivos de FECODE la posibilidad de decretar un cese de actividades indefinido. Si no hay la voluntad política del gobierno de presentar la reforma constitucional para inyectarles más recursos a la salud, a la educación y al saneamiento básico, por supuesto que iremos a un paro indefinido. Además, porque tenemos un pliego de peticiones en la mesa que requiere de recursos y de voluntades políticas para que este pliego se pueda llevar a la realidad.